Yo les voy a mostrar ahora acá distintas formas con distintos nombres de la ecuación de la recta. Y todas, en definitiva, me llevan a lo mismo. Si yo represento estas ecuaciones en el plano XY, voy a tener una recta. Ocurre que a veces es más conveniente tener una representación que otra. O te dan una representación y vos podés sacarle un poco el jugo a esa representación sin tener que ir siempre a la forma más tradicional, más usada, que es la ecuación o la forma explícita, ¿sí?, de la ecuación de la recta. La forma explícita se llama explícita porque y está claro como y depende de x. No solo para la recta, para otras funciones, cuando yo tengo y igual a f de x, ahí digo que que hay una dependencia explícita de y como función de x. ¿Sí? Explícito quiere decir algo claro, que lo veo, que no necesito imaginarme nada para ver que esto es una recta. Después tengo la forma implícita. Yo no veo esto tal cual está acá, pero si yo despejo y lo miro con un poco de ganas, con un poquito de cariño, veo que tengo la ecuación de una recta. Y suele ser así. A por x más b por y más c igual a 0. Si yo despejo la y de acá, voy a llegar a una cosa similar a esta. Ojo que esta b y esta no tiene nada que ver. Simplemente que usamos esas letras. O sea que para pasar de esta a esta tengo que despejar la y. Hay otra forma que se llama la forma segmentaria. Y es x sobre p más y sobre q igual a 1. Muchas veces aparece esto y yo tengo que saber que esto es una recta. No voy a andar despejando la y de acá. Yo sé que es una recta. Y esta es muy fácil de representar. Porque estos dos valores, esos dos valores, son las coordenadas donde corta la recta a los ejes. Miren. P es el punto donde la recta corta al eje X. Y Q es el punto donde la recta corta al eje Y. Entonces, mi recta tendrá esta representación. Por ejemplo, si a mí me dicen que x sobre 2 más y sobre menos 4 es igual a 1, no voy a andar despejando y. Rápidamente sé que en 2, 1, 2 y en menos 4, en y, acá y acá, tengo dos puntos de la recta. No hay mucho para elegir. Esta sería la recta. La única forma de ponerse, de estar práctico con esto, es hacer ejercicios y ejercicios y ejercicios. Que yo no tenga dudas cuando veo esto, que esto es la ecuación de una recta y que la puedo representar así. Algún cráneo de la Dirección General de Escuelas en La Plata, hace mucho tiempo, sugirió que no había que hacer ejercicios, que los chicos tenían que aprender matemática sin hacer guías de trabajos prácticos. Y ahora están pagando las consecuencias. Hay que hacer ejercicios y ejercicios y usar las guías de trabajo práctico. Bueno, ¿qué otra forma puedo tener? La verdad que de las comunes, de las formas más sencillas, no me acuerdo ninguna. Sí, habría una que es la forma simétrica, que es esta. X menos x1 dividido a es igual a y menos y1 sobre b. Esto tiene que ver con el concepto de un punto por el cual pasa la recta, el punto x1 y 1, y un vector paralelo a la recta. Pero eso lo voy a explicar después en las formas paramétricas vectoriales de la recta, que ya no son tan sencillas como estas, pero hay que saberlas también. Me falta la forma vectorial
paramétrica y la forma cartesiana paramétrica. Esto dentro de las más usadas. Hay una más, creo que vectorial, que no sé si vale la pena. Pero esto es para el próximo video.